A continuación os voy a explicar cómo se hace la raíz cuadrada de un número. Primeramente vamos a separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. O sea, vamos a hacer parejas de cifras. El 3 sería una cifra y el 1 la segunda cifra. El 6 sería una cifra y el 6, el otro 6, la segunda cifra. Seguidamente nos fijamos en el número o grupo de la izquierda. ¿Habéis oído bien? Comenzamos a separar de derecha a izquierda y posteriormente tenemos como referencia el número de la izquierda. Como es el número 66, nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxime a 66 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. Aquí en el lado derecho tenéis todos los cuadrados del 1 al 9. En este caso va a ser el 8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 8 por 8 son 64. Si os dais cuenta, el 64 es el resultado que más se aproxima a 66 y no se pasa. Pues bien, ahora este 8 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz, en la solución. Y su cuadrado, el 64, se lo vamos a restar a 66. 66 menos 64. De 4 hasta 6 o para 6, 2, diremos hasta para, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Yo voy a utilizar las dos palabras. Y de 6 hasta 6 o para 6, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor. A continuación vamos a bajar el grupo de cifras siguiente, el 13, que lo vamos a escribir a la derecha del 2, aquí. 13. Con lo cual nos ha quedado el siguiente resultado, 213. El siguiente paso sería bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble de 8 del número que tenemos en la raíz. ¡Ojo! No equivocaros, no es el cuadrado de 8, no se baja 64. Como bien sabéis, para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2, o sumar dos veces. 8 por 2 es igual a 16. U 8 más 8, 16. Pues bien, ahora el 16, repito, que sería el doble de 8, lo vamos a escribir aquí en la región auxiliar. Y vamos a seguir buscando un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sabemos de qué número se trata, que multiplicado por el mismo número, o sea, ese número se tiene que repetir dos veces. El resultado obtenido no se tiene que pasar de 213. Os estoy hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos, que no es el caso, un 1 y otro 1, un 2 y otro 2, con lo cual quedaría 160 por 0, 161 por 1, 162 por 2, etc. Mirad, es obvio que a 3 nos vamos a pasar. Si escribimos aquí un 3 y aquí otro 3 y multiplicamos, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 3 por 1 es 3 y una que me llevo, 4, 489. Nos hemos pasado de 213. A 2 también nos vamos a pasar. No obstante, voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad, 162 por 2. 2 por 2, 4, no me llevo ninguna. 2 por 6, 12, me llevo una. 2 por 1, 2, y una que me llevo, 3. 324. Nos hemos pasado de 213. Por consiguiente va a ser a 1, o a 1, ¿de acuerdo? 161 por 1 es igual a 161. Pues bien, ahora el 161 se lo restamos a 213. 213 menos 161. De 1 hasta 3 o para 3, 2, no me llevo ninguna. De 6 hasta 11 o para 11, 5, me llevaría una. Una y una que me llevo 2, hasta 2, 0. No lo voy a escribir. Y por último, que no se os olvide este paso. Tenemos que subir este 1 que nos ha cuadrado, lo tenemos que subir aquí a la raíz. Con lo cual la solución de esta raíz cuadrada es 81 y de resto al residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 52. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.